Daniel, buenos días. Bueno, sabemos que vienen realizando distintas medidas desde el gremio judicial. ¿Cuál es el panorama para este comienzo de semana y para esta semana también? El panorama es bastante malo, digamos, porque el conflicto se ha potenciado, se ha agudizado. El Tribunal Superior de Justicia mantuvo una audiencia y, bueno, lo único que hizo fue hacer alguna expresión de deseo nada más, de que iban a trabajar en el tema de la reestructuración de la planta y en los otros temas que nosotros estamos insistiendo, pero nada más que eso. Y por otro lado, notificó a todos los judiciales de la provincia de que se iba a descontar los días de trabajo en código con un 50%. Es decir, el trabajo en código implica que los trabajadores judiciales hacen lo que deberían hacer de acuerdo a la ley. O sea, que es mucho menos de lo que verdaderamente hacen. Entonces, realmente sería insólito que se descontara a los trabajadores por hacer lo que deben hacer. Pero bueno, esta acordada del TCJ ya... ¿Agrava aún más la situación? Agrava mucho más la situación. Ha sido como echar un balde de nafta en el fuego. ¿Cuáles son los principales puntos que están reclamando, que vienen reclamando? ¿Cuáles son los principales puntos? Primero, la reestructuración de la planta. Hay un atraso notorio en lo que se refiere al tema ascensos. Hay empleados judiciales que tienen 9 años de antigüedad y que están con la categoría inicial, que son abogados, muchos de ellos, que tienen un sueldo muy inferior a lo que tiene un agente de policía, a lo que tiene un empleo bancario, con el agravante de que en el caso de los trabajadores judiciales se les exige especialización, porque tienen que ser abogados o estudiantes avanzados de abogacía. Y por otro lado, que los trabajadores judiciales no pueden desarrollar ninguna otra actividad fuera del ámbito judicial, cosa que en los otros casos no está prohibido. Por otro lado, se está pidiendo que se nos reintegre el 1% por año de antigüedad que fue cercenado en el año 95 cuando ingresó Mestre y declaró la emergencia en la provincia. Somos el único sector de la administración pública provincial que no recuperó ese 1% por año de antigüedad. El Sindicato de Empleos Públicos lo está recuperando progresivamente, tal como lo habíamos planteado nosotros. Eso por otro lado. Por otro lado, queremos que se hagan los concursos para cubrir los cargos, porque desde hace bastante tiempo el Tribunal Superior abandonó la práctica de los concursos y en definitiva lo que hace es nombrar funcionarios a dedo, con todo lo que ello implica. Por un lado, deja de lado las expectativas que tienen los compañeros de poder rendir el concurso y poder ascender, y por otra parte, a esos funcionarios que los designan en carácter de interinos o de provisorios o sujetos a concurso, con lo cual les crea también una inestabilidad bastante peligrosa. Con este panorama, y la última es, ¿qué se viene para esta semana en cuanto a medidas? ¿Qué se viene para esta semana en cuanto a medidas? Mañana se han planificado, hoy hay asambleas en toda la provincia, en algunos casos muy fuertes. Mañana va a haber cortes de calle en Córdoba capital y en muchas sedes del interior provincial. Todavía nosotros no hemos resuelto, hoy tenemos asamblea al mediodía en el juzgado de control y todavía no hemos resuelto qué vamos a hacer nosotros.
va a haber un paro seguramente, posiblemente esta semana o a más tardar la semana próxima. Un paro por 24 horas, tal vez con firma de planilla, digamos, y abandono de tareas. Muchas gracias, como siempre, Daniel. Bueno, gracias. Esperemos que la situación mejore. Bueno, gracias.